Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos avances informativos de la agencia de noticias RPTV. Mi nombre es Edgar Ramírez y es un placer acompañarlos en el día de hoy. Inicio contándoles que en las últimas horas fue capturado Luis Fernando Restrepo, alias Mono Clinton, en la ciudad de Medellín, en el barrio Buenos Aires, ya que, según las autoridades, este personaje pertenecía al Estado Mayor de la guerrilla del ELN y quien era encargado de coordinar el bloque urbano de guerra. Y en otras noticias, los magistrados que preguntaron sobre la reclusión de Arias podrían ser demandados. Las dudas por el lugar de reclusión del exministro Arias incentivaron a que la Corte Suprema de Justicia le pidiera pruebas contundentes o información puntual sobre el lugar de reclusión al IMPEC. Por tal motivo, el abogado defensor de Arias, Víctor Mosquera, evalúa la posibilidad de demandar a la Sala Penal por prevaricato. Quedan en libertad 6 hombres que habrían abusado sexualmente a una menor de edad. Pese a que la Fiscalía presentó pruebas contundentes, el CTI los capturó y los llevó ante un juez, estos presuntos violadores quedaron en libertad. Hasta aquí los avances informativos de la agencia de noticias RPTV. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV y visitar nuestra página web www.noticiasrptv.com. Mi nombre es Edgar Ramírez y nos vemos en una nueva oportunidad.